La verdad es que año a año me sorprenden, no me debería sorprender porque debería ser lo habitual, pero son más conscientes de que su herramienta de trabajo es tanto su cuerpo como su mente, y así como acuden a otros profesionales, psicólogos, nutricionistas deportivos, todas ellas han estado trabajando con entrenadores personales y demás, y han venido en un estado físico bastante aceptable para lo que es la pretemporada, y conmigo. Y tanto en las sesiones físicas como en pista están trabajando muy bien, son jugadoras trabajadoras y no solo tengo buenas palabras hacia ellas. Muy bien, estoy muy contenta. Creo que era muy necesario este descanso, ha sido muy beneficioso para ellos, tanto física como psicológicamente. Y lo bueno es eso, que han tenido tiempo para parar completamente, para descansar y para volver a entrenar poquito a poco, de manera progresiva, sin ir con prisas como otros años que llegaban y casi que teníamos que frenarlas nosotros aquí en pista y controlar con mucho cuidado las cargas de trabajo. Este año pues podemos apretar un poquito y ya te digo que gracias a ese descanso vienen con más ganas, con más ilusión que nunca, yo las veo muy contentas y eso es muy beneficioso tanto para ellas como para nosotros y el trabajo que realicemos juntos. No, yo creo que no tenemos tiempo, estamos trabajando de manera muy progresiva, seguimos haciendo valoraciones, van introduciendo aspectos tácticos y técnicos en la pista poquito a poco. Yo creo que está bastante controlado, las cargas de trabajo, los descansos, entonces siempre es dura, porque la pretemporada siempre cuesta, siempre hay más exigencia de la que luego habrá en las sesiones de entrenamiento durante la temporada y hay sesiones más continuadas, entonces les va a costar un poquito, pero bueno, si se cuidan bien, si comen bien, si descansan bien, tienen ratitos para despejarse, para socializar, va a ir todo bien, va a ir todo rodado.